Buenas, justamente iba a empezar. ¿Me oyes, Safka? Lo mismo. Vale, te iba a subir ya. Vale, pues nada, voy a esperar a que vayas por la merienda. No voy a ser que cuentemos. Bueno, voy a ir dándole a continuar y a cargar. A ver, vamos a ver. Ah, claro, tengo el iconito por las secundarias que no vamos a hacer. Estaba en la más baja de todos. A ver, otras unas cosas y otras. Esto no lo he tocado últimamente. A ver, y no sé ni lo que tengo puesto. Estoy como gladiador. Y esto parece ser acá. No sé. Madre mía, Jack. Aquí a pecho descubierto. Los modelitos. ¿Qué me traes? Bueno, ya iremos viendo. A ver. El grupo se adentra en la exuberante arboleda, en cuyas profundidades aguasta una bestia aberrante de fisonomía. Le pregunta. Tararara. Espérate, ¿por qué? Ah, es que el texto va automáticamente. Dios, fatal hecho. La feroz contienda le sirve a Jack para percatarse de que la abominación que apenas opuso resistencia en absoluto puede ser el enemigo que con tanto anhelo lo busca. Frustrado, mete a la bestia hasta dejarla irreconocible. Cualquier demonio que no sea caos es una pérdida de tiempo. Se encuentra pronto olvidado por el grupo tras descubrir a lo lejos en los confines del bosque una bella y radiante todo alzándose entre ellos. El grupo se entrela. Ah, vale, que ya se empieza a repetir. Sí, se dice, se comenta, se rumorea que se necesita algo de caos. Seguimos adentrándonos en territorio desconocido. A ver. Lots of bats. Where are they headed? Wherever it is, we better get there first. Es que Lipin, es que me quiero morir con este juego. Astro said there'd be a crystal at the top of the tower. And where there's a crystal, there's chaos. Come on. Venga, Chaos Count. Bueno, te dejo. Si estás por aquí, hazlo tú. Si no, lo meto yo ahora. Sí, así. Gracias. Así me gusta. No, mejor no, que si no, se nos desconfigura. El Chaos Count. Me resulta extraño que todavía no haya pasado en otro directo. Espérate, que se me ha olvidado cómo se controla esto. Ahora, vale. Ay, que me vuelvo. Ahí va. Me parten un poquito la cara. No me ha gustado esto, señor. Invíteme a cenar o algo primero. No, 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 no pasa nada. Hariko Kawaii. Pero eso, no jugar con el caos mejor. No parece moverse. Sí, será porque no digan caos aquí, veces. A ver.
es lo mismo, la solución está aquí. Sí, tiene pinta. Au. Ahí va. Se usa, no era para nada. Ah, vale, es una oruga. Polainas de venda. Ah, pensaba que era polainas de venda. Pero no es de vendetta. Salón del fulgor grandioso. Aquí un espacio discretito y sencillo. Me pregunto si serán las baldosas, las habrán hecho distintas. Sí, sí, vale, digo, es que esto está siendo tan cutre que capaces son de haber diseñado dos baldosas rotas y estar cambiándolas todo el rato, poner el agujero ahí en plan textura. De momento aquí hay una bastante abundante de cobres. Y algo más vale, son más. Tranquilos, no la terminéis de matar. No vaya a ser. Pues ahora no recuerdo. ¿Cuánto está involucrado Nomura en este juego? Creo que estaba solamente como productor, no llegaba a hacer gran cosa. Sí, es porque de hecho ni siquiera es de Square en sí, es de Tecmo. Venga, espera, me muero todavía. Así que sé que es parte, sé que lo ha hecho, pero no sé exactamente su papel. Luego paso ahí, firmo un papel y ya está. Puso el nombre y tan a gusto que se quedó. Vale, Castillo. Sí, otra opción es que pusiera la manita para que le dieran el dinero y ya está. Depende de los viajes en el tiempo que meta. Vamos a hacer una cosa que es... optimizar el equipo, bla bla bla, destreza de armas. Así es verdad que yo tendría que meterme cosas aquí. Madre mía, la de cosas que tenga. Tengo aquí que no voy a usar porque paso de usar combos. Ah, vale, no son todos exactamente lo mismo. Muy bien, gracias. Así, estas cosas que me olvido de usar. Madre mía, aquí, que ya me están pegando. ¿Qué es esto? ¿El Elden Ring? Madre mía, no sé qué me he puesto yo. Yo creo que si hago las cosas estas, incluso acierto al bicho, va a ir incluso mejor. Ah, mira, esto se ha muerto así. Buenas. Buenas.
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, un ferro. Ah, no. Au. Au. Esto ha dolido un poquitín. A ver. A ver qué hace. Así, tranquilamente. No voy a ser. Bet we can use it on that pedestal. El protocubo. Pues para ser un cubo muy redondo. A ver dónde nos han llevado. Found some cubes. Makes me dizzy. Stay away from the edges. I can't promise to catch you if you fall. Ay, el árbol de trabajos. Sí, voy a tener aquí puntitos. Ah, mira, me acabo de habilitar el trabajo del ladrón. Eso está muy bien. El mago rojo. Me gustan mucho los magos rojos. A ver. Ahora, ¿cómo me pongo yo el mago rojo? Es una muy, muy, muy buena pregunta. No, esto... Siempre me equivoco de botón. Pues... No tengo para mago rojo, parece ser. Sí, yo aquí desbloqueado, pero no me lo sé poner. Muy bien. El mago rojo, a ver si... en el Tactic Advance tenía unas magias muy chulas. No recuerdo cuáles. Creo que era una mezcla de mago negro, mago blanco, si mal no recuerdo. No parece moverse. Muy bien. Never seen one of these before. Me da un poco de rabia porque los escenarios en sí son bastante bonitos. Pero como... Ahí va, 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 ahí va. No me acuerdo cómo defenderme. Ahí va. Esto no ha salido tan bien como yo pensaba. A ver, dispara un rayo láser si recibe un ataque esma. Vale. Que si yo ahora... A ver. Esto se controla de putísima mierda. Ya os lo digo yo. A ver. Aunque... Ah, no, que gira automáticamente. No vaya a ser. Vale, pues yo entonces necesito cambiar de clase. Y me volví a equivocar de set, así que... sí, yo quiero ser brujo. ¿Qué arte, qué donosura tiene? No, esto es magia. This crystal is some kind of trigger. Me gusta que te lo expliquen una vez lo has hecho. Bueno, esto va a ser un poco complicado. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, que me acabo de morir. Ah, vale. Bueno, pues nada. There's one. Come on, follow me. Ah, está muy bien porque ya se ha quedado activo. Vale, lo importante es salirnos de aquí.
y lo... Vale, y ahora evitar que me vuelvan a matar. Next. Vale, no. No vamos a tirarnos al vacío todavía. Me he equivocado el botón. No sé. Ah, es que no he cambiado de clase. Entonces poca magia voy a hacer. Ahora que los otros ya se han cargado, vale. Pues sale, adiós. Still a ways to go. Come on. Vale, nosotras no tenemos control sobre la publicidad que aparece en YouTube. Pero lo vamos a mirar. Y no sé, le prenderé fuego o algo. Weird. I feel like I've climbed this tower before. Or was it a different tower? This place plays tricks on the eye, like a mirage. Makes you see things that aren't really there. Yeah. Can't trust anything we see in here. We got company. Be ready for anything. Oh, señor, no me tire un láser a la cara, que es de mala educación. Ahí va. Estaba como muriendo un poco. Que si me está gustando el Stranger, no sé, es una cosa rara, por no decir horrible. Vale, sí, ya se ha muerto. Está muy mal hecha. Está muy mal hecha en muchos aspectos. Pero es como ver un accidente de tren. Y yo supongo que esto irá aquí. Es que, a ver, sinceramente no merece ser un juego de culto. No merece ser un juego de absolutamente nada, aparte de mierda. Yo quiero jugarlo en parte por saber si descubro si era una, si todo esto ha sido una broma que se les ha ido mucho de madre o qué. Cosa bastante importante, evitar que un láser nos apunte a la cara. Es posible que para sacar las cosas. Está muy bien porque el piro retirado lo que viene siendo se va a tomar por saco. Pero ahí lo ha contabilizado como un campeón.
Ya, pero creo que el Hit and Run, es que no lo he jugado, sí era genuinamente bueno. Este no hay por dónde cogerlo, salvo por los chistes. Es decir, ya te digo, rápidamente está bastante regular. El diseño, bueno, el diseño de niveles ni está ni se le espera, porque no deja. Es decir, no es interesante, no es un diseño interesante, ni divertido, ni nada. Es una línea recta con un par de desviaciones. Vale, ya tiene más desviaciones que Final Fantasy XIII, la verdad. Pero es eso, es un juego de que no parece estar hecho en 2021. Es un poco eso, tiene cosas que no hay por dónde cogerlas. Sí, sé que el sistema de combate está bien, eso sí que no lo discuto. A ver, lo que pasa es que eso, yo lo juego fácil porque ante todo una es muy torpe. Y ya ni os digo si recordara cómo hay que defenderse, que se me ha olvidado. Pues muy bien. A ver, pero es que me estás comparando esto con Final Fantasy XV, que es el mejor, uno de los mejores juegos que existe, ¿vale? No hay ni punto de comparación. Aquí no hay Banter, aquí ya... ¡Ay, va! Aquí hay una caída al vacío guapísima. Eso, aquí no hay Banter, la historia ni está ni se la espera. Final Fantasy XV, no diré que tenía un diseño de niveles de la hostia, pero que sí se le notaba todo más cariño. Todo era mucho más espectacular, aunque solamente fuera a nivel gráfico. Aquí es que es eso, aquí no hay absolutamente nada. Es decir, en Final Fantasy XV me sabía los personajes enseguida. Pero un tonterín. Esto me va a doler. Aquí. Aquí he estado confundiendo. No sé si este se llama Jet o se llama Ash, ¿vale? Ese es el nivel que está gastando todo. Entonces, ya solamente a nivel de caracterización. Joder, ya funcionaba mejor el otro. A ver. Ya que más dejas de obligar a usar esta clase. Y me he vuelto a equivocar de botón. En algún momento voy a... Venga, vamos a probar a Chero. Voy a ser capaz de acertar cuando tengo que cambiar el equipo. No. Ya lo voy adelantando. Vale, no me salen todos los mensajes y mi portátil se acaba de morir. Un momento, porque... Sí, no estoy jugando en portátil, estoy jugando en la Play. Pero tengo el portátil encendido para gestionar el Twitch y porque luego tengo que hacer cosas. Y... sí. Es que mirad. Esto no es ningún tipo de mimo. ¿Por qué esta capa está...? Es decir, no está ni mínimamente pensado diseñar la ropa de forma que sea compatible. Sí, sí, estoy jugando en PS5, estoy jugando la versión de PS5, ¿vale? Por eso no tenemos el layout cookie ni nada por el estilo, es porque estoy desde la Play. Pero es eso de...
El Dual Sense no está activado por defecto. De hecho, lo tengo que activar ahora. Efectivamente, me he vuelto a equivocar. De hecho, ajustes del sistema. Lo vais a ver. A ver si es aquí. Controles. No. Ajustes generales. No vamos a omitir escena, que ya hemos tenido un problema con ello. Ay, mira, así animaciones. Gatillos, ¿vale? Vale, esto es básico del DualSense. Puedes hacer que al ejecutar una destreza activa se genere una vibración, la resistencia y los botones que te transmite el tipo de arma realizada. No está activado por defecto. ¿Y tipos de vibración experimental? Pues no. No hay eso. Entonces es todo como muy, muy cutre. El de Harry Potter, yo particularmente no quiero tener nada que ver con la saga. Como medio es otro cantar que, bueno, depende de muchas cosas todavía. Vamos a ir a por esta cosa antes de que deje de escupir los bichos. No, a ver, es que como en todo hay varias cosas aquí con lo del juego de Harry Potter. Están intentando desligarse de la figura de Tervuin, pero a ver, sigue siendo una señora que está ahí presente. Y agradezco un poco que a mí Harry Potter nunca me turbo flipara. Me gustaba, lo seguía, pero ya está, sin más. A ver, ¿qué me dicen aquí? Ah, vale. Información que no nos vale de absolutamente nada. Sigo sin acordarme cómo defenderme. Lo cual es muy importante porque ahora viene una pelea contra un boss. ¿Qué me estás haciendo con el prelude? Os voy a matar a todos. Hey Jack, when did you teach Sarah that song? It's a classic. Everyone knows it. Muy bien que Jack Bullshit Bleed Kid esté tatareando el prelude. Si no me gasto todas las pociones, la cosa va mejor. Esto va a dolerme. Pero que no te cures, que curarse es ilegal si eres un boss. Si eres un enemigo en general.
Ahí va, se ha enfadado. Vale, tengo que reconocer que esto que esperaba es muy envy y me acaba de hacer un gracia. Y ahora animación. Uy, gracias por la raid. Llegáis a momento de empezar a contar caos. No chaos. And no crystal. Did Astos trick us? A ver. Ahí se vienen cositas. Wait. This feeling. I know where we are. De hecho, lo han dicho ya 41 veces. Las estamos contando. Logging in. Logging in. Welcome. Are you the owners of this terminal? We have been waiting for you. Commencing transport. Vale, empezamos con la fiesta. Transport to Flying Fortress. Complete. Bueno, pues nada. Vale, vamos a en un momento al árbol de trabajos a esa nueva clase que es lo que no sé ponerme. Ah, vale. Es que para los trabajos tengo que entrar en los dos sitios. Magia blanca y magia negra. Exacto. Uy, 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 uy. Qué bien me lo voy a pasar con esto. Qué bien, qué bien, qué bien nos lo vamos a pasar. Si soy capaz de ponerme el trabajo bien. A ver. Aquí me dejan escoger. Ahora ya empezamos a entendernos con las cosas divertidas. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la fortaleza. Anda, y vamos al primer cristal de verdad de la buena. Vale, esta señora está robando los cadáveres. No, no se lo voy a echar en cara. Es ¿qué mierda de transición ha sido esta? Sí, Jack tiene una dialéctica inconmensurable. Mm.
Claro, eso es como para que sepan que estás vivos, es como lo de. Ah, ¿cómo se llamaba la comunicación esto de que de las coletillas que usamos para dar a entender a nuestro interlocutor en el habla, en sí, en el habla hablada, de que estamos prestando atención al discurso? Sí, ¿Are those cuando hablas por teléfono y cosas así. clouds? How high up are we? Calm down, we're okay. Or else Sí, why would that nubes. thing ascend? The crystal is just up these stairs. I Desde luego hay nubes en algún think, punto. or you hope. Both. Tenías que haber dicho voz is good. Ahí es una oportunidad de doblaje mal Enemy spotted. aprovechada. Be ready for anything. Vamos a ir cargándonos de máquina. A ver. No sé cómo funciona esto todavía. A ver, vamos a tomarnos un momento. Vale, Electro, Revitalia. Revitalia está muy bien. Vale, y no tengo más magia. Muy bien. Vale, también tengo coraza, escudo. Brisa. Vale. Eso que he activado antes de vibración especial para los gatillos consiste en que hay una ligera vibración ahora que he activado la cadena mágica. Y me he dado cuenta porque he estado presionando durante más de 5 segundos. ¿Verdad? Tengo al botón. Ay, no, que me. A ver, que he aprendido cómo defenderme, he recordado, pero no está funcionando muy allá. ¿Esto qué hace? Ah, muy, muy útil el ascensor. Ah, no. Es que activas el ascensor y luego le das para arriba. Muy bien, muy, muy bien diseñado y planteado. Ya no a nivel de juego, sino a nivel ingeniero, así en general. Me podrías poner una musiquita de ascensor o algo. I can't do this for much longer. If you want to keep going, I'm game. ¿Una estación? Get away from the walls. I know. Sí. Sorry, just trying to get up. I'm not mad. It's just how I am. You are no sometimes. That's practically a compliment coming from you. Madre mía, aquí el colmo de la amabilidad. Vamos a seguir aquí rapiñando magia. Ahí va, aquí, ahí. Ah, vale, ya pillo lo de lanzar magias rápidamente. Una lástima que gaste todo un mogollón. Hay alguien haciéndose la brasa. Ah, sí. Aquí. Pues nada, muy bien, señor. Con calma. Ah, muy bien. Esto era un cuadrado. Vaya, ¿quién iba a pensar que un interruptor serviría para activar o desactivar cosas? Sí, no, aquí nos van a dar de hostias con esto. ¡Ay, voy, 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 voy! Ah, bueno, tampoco ha sido para tanto la hostia.
Eso no he debido de hacerlo. Vamos a aprovechar y subir las cositas de nivel. A ver. Uy, estos son flanes. ¡Ay, no, flanes! Estoy haciendo fatal. Pues parece que es más efectivo que me líe a hostias contra un flan que lanzarle una magia. Está muy bien implementado todo. Bueno, vamos a darle el beneficio de que estoy jugando en lo fácil. Ahí la instalación eléctrica no va muy allá. No entiendo muy bien cómo funciona esto de magia, de la magia en cadena. Aparte de muy mal. No acuerdo luego los controles. That was rough. Our journey continues. Vale, antes de activar vamos a botillear. Vale, un camino doble. Nothing. Sí, ya sé que no se mueve Jack. Ah, vale. Ya me había emocionado pensando que había una bifurcación de verdad. Aquí con el electro, pero no sé qué voy a hacer con él. Ah, vale, es que no tengo magia, se me ha olvidado. Pequeños detallitos. Au, 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 que me muero. A ver. Y por eso nunca uso autorrumitado, porque tienden a ser. Es casi peor que el de Kingdom Hearts. Porque en el del Kingdom Hearts tú lo puedes poner y esperas que en algún momento aciertes algo. Muy bien, que acabe de chillar el que no está presente porque ha desaparecido, pero no le quitan las líneas de diálogo. Si esta instalación eléctrica va a reventar en algún momento. Estos no han pagado el mantenimiento en los últimos 15 años, o 500, o yo qué sé. Y va a pasar lo que va a pasar. Lo de la magia ha estado divertido. Ahora vamos a... A lo que de verdad importa.
menos mal que le he dicho que quería las animaciones cortitas. Cuidado de cálculo, eso suena bien. Me encanta que me bloqueen el camino porque no puedo saltar. Madre mía, aquí esperando al ascensor como los pobres. Pantallas de carga, estoy segurísima, porque no puede ser tan basura. Es como... llevas pudiendo saltar desde el 10. Libremente... no sé decirte, ahora mismo. Porque no sé si en el 13 podías saltar. Creo que sí. Pero es como no. Traps everywhere. We screw this up and there'll be hell to pay. Sí. No sé qué acabo de hacer, la verdad. O sea, aparte de salir corriendo como una rata. Vale. Si hay cosas que no me disparan, esto es mucho más divertido. Que también hay vampiros. Muy bien. Ay, que me han envenenado. Ay, me cachis. Ah, no, es que estoy envenenando yo, se me ha olvidado. Me han activado eso. Sois unos quejicas, si apenas os han dado. Ah, vale, que tengo que volver a activar el botoncito aquí y correr. ¿Dónde estaba ahí el botón? Ahí va. Uy, no conté con esto. Vale, pues tiene que haber interruptor por otro lado.
Amigo. Que tengo que bajarme el puente. Madre mía, la complejidad del puzzle. Acaban de tirar un par de misiles a la cara, pero estos dos así, tan de chill. Vamos a intentar subir un poquito el mago rojo, que yo tengo muchas esperanzas puestas en esta clase. A ver si por aquí hay algún cofre o algo. Así, no. Me hace de verdad mucha gracia que tengas que estar encima para que te digan, oh, vaya, hay aquí algo. Es como, gracias. ¿Me he quedado sin un compañero? Pues sí. Se ha quedado por ahí abajo, pues nada. Uy, 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 esto es de inicio, esto es Tiamat. Whoa. Never seen it react like this. Here we are. Sí, ahora me volvería a poner el mago rojo. I couldn't. Ayer pinta... Ostras, yo quiero usar la marca de pintalabios de esa señora, madre mía. Doesn't matter how many of you there are. I'll kill every last one. Then come and meet your fate. Your foolish journey ends here. I know its name. Tiamat. Este es, si le corto los brazos, ¿le saldrán cabezas? Sí, no, el pendiente ha quedado ya contrarrestado de antes. Lo mismo debería evitar morirme. Oh, un consejo por morirte. Ah. Ah, bueno, esto está bien, aunque me tenga que volver a tragar la pantalla de carga. Vale, ahora nos hemos quedado sin dos compañeros. Está todo muy bien hecho. La cinemática en verdad era para ocultar una pantalla de carga.
ha dado una cara, hostias. No me puedes hacer nada. Eso no me ha gustado nada. Espérate, que esto se pone complicado. Tengo que hacer una estrategia más elaborada que liarme a hostias. Pues vale. Hey, what? Looks like it. Que no, que le queda una segunda barra de vida. ¿Le han salido más cabezas? Señor, ¿se acaba de curar a tope de vida? Eso es total y absolutamente ilegal. Ah, no, de hecho tiene menos cabezas. Ahora sí, porque ha soltado el botín. Aquí ya nos están tangando, que había cuatro elegidos. Did you defeat Tiamat? Yeah. Well done. And you are? We came here to challenge the darkness, but it seems we were no match for it. Yo de verdad es que quiero saber qué marca de pintalabios usas. Sofía. Well met. Sofía me quiere sonar. And now the wind crystal shall be made whole. Espera, que esta tiene equipo del bueno. Eso quiero saber yo. I only know that the crystals can consume the mist. Creo que he cogido el cristal de neón, pero como la escena estaba tan mal hecha, no lo sé. Maybe we should ask her. Dios mío, no me lo puedo creer. How do you use this thing again? Ya que le va a dar de hostias. I have a good memory, discipline, you understand. Though fragmented, I do retain some knowledge of my past, and I am sure I have been here before, many times. And many times, this has been my grave. I want nothing more than to destroy chaos. Until I do, there is a yearning inside me that cannot be sated. In other words, may I accompany you?
I see no reason to refuse. Don't die on me. I'll forget without you. That goes for you too. Está muy bien porque te hacen spoiler en la imagen que sale de arte del principio. What do we got here? A ver, venga, me voy a reír ahora con esto. ¡Madre mía, qué libertad de elección, eh! Me encanta el detalle de que se haya quedado sin música todo. Vamos al de fuego. A ver. Clases nuevas. Vale, vamos a subir las clases. Y empezar a activar con las otras. Vale. Vamos a tener Guerrero Dragontino, que eso siempre está muy bien. Vale, tú estás casi. Vale, tú vas a cambiar de oficio, que lo tienes esto más que aprendido. Y tú, pues mira, yo que sé, te voy a cambiar a Berserker. Y a ti a Samurai por hacer algo. Vale, aquí formación era. Ahora. Vamos a tener todos, señoras. Al carazalga este que tengo de avatar principal, no, porque no me van a dejar. Vale, pues vamos a darle a otra mazmorrita. Ahora estamos empezando a entendernos. A ver, la cosa es que yo aquí juego con ventaja porque me he spoileado, pero he oído que el plano nuevo se asemeja estructuralmente a este mundo. Bueno. Sí, es muy, muy parecido y familiar. There's a reason we can't remember our past. Like what? So we can focus on our mission. What else? All right. I can get behind that theory. Es que es la misma música y todo. Vale, ahora este juego empieza a tener mi atención de verdad. There's one. Time to go to work. Cuando hacen estas mierdas me gusta muchísimo. Estoy genuinamente feliz con esto. That was rough. We must do better next time. No puedes llevar más objetos, ¿cómo que no? Ah, pues efectivamente no puedo llevar más objetos. No puedo llevar más objetos. Ay, cuando dice más objetos es más objetos. Uy, pues estoy por salirme y entrar.
Vamos a hacer un poco de limpieza de inventario. A ver. Aquí, herrero. A ver. ¿Y qué mejoro yo aquí? Claro, la movida es que como estoy aquí todo el rato mejorando... No, lo que tengo que hacer es desarmar mierdas. Madre mía, tengo aquí una de mierda. Hubiera una opción de quitar todo. Pero supongo que ya seleccionar varios ya es el culmen de la sofisticación. Vamos a ir tirando con esto. I think I know this place. Careful, you'll upset Jack. Reason we can't remember our past. What? What else? All right, I can get behind that. You better tread carefully. Jack, now's your chance. We survived. Win is a win. ¿De verdad me estás dando el mismo equipo que me has dado antes? Pero estoy quitando los bracitos. Ah, vale, no está, esto ha cambiado. Thank you.
Pues vamos a meternos por aquí. Parece que todo se nos sale el camino que toca. This water is so clear. Let's try some. Ay, por Dios, estoy muriendo de amor. Didn't think we'd find drinkable water here. Vale, lo mismo este sí es el camino a seguir. Let's see what's inside. Ah, pues sí. This looks good. Lucky. En teoría esto es agua, ¿no? ¿O son sombras? Ah, no, son sombras. No, es agua. Dios mío, es que esto es terrible. Sí, sé que acabo de decir que esto me está haciendo muy feliz, lo del nivel este, pero sigue siendo todo horrible. Está muy bien porque las magias hacen lo que viene siendo una mierda. Espérate, que me empiezo a morir. Vamos a tener que quitarnos modo rojo con muy a mi pesar. Vale, no. Muy bien, muy lista acabo de ser. Es justo lo que necesitaba. Ah, estás aquí. Me han llamado donde el saco porque no querían reutilizar el nombre de duende para disimular un poco. Aquí hay un cofre como debe ser. Ah, no. Ah, pues sí. Tenía que cortar esto. Siempre me olvido de cómo se guarda.
Ah, vale, por aquí. Sí. Ah, no, por aquí es por donde he venido. Sí, he venido por aquí. Vale, entonces, we can barely see a thing in this fog. We had better proceed with caution. Ven aquí, tronquito. Vale, le acabo de reventar de un cabezazo. Pues ok. Uy. Espérate, que estamos teniendo aquí de repente complejidad de niveles. Ay, muérete, porfa. Au. Eso no está... Ahí va. Y tengo aquí algo matándome. Bien, me vuelvo a morir. Bueno, 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 pero la cosa sí aquí se complica. He dicho que voy a tener cura y no tengo cura, no me hace feliz. Pero bueno, me voy a cascar un poco de Raid Ray y ya está. Oh, Dios mío, un Molbol. No me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada. No me hace nada feliz. Se mató mi móvil. De verdad que con el hacha podía cargar ataques. Hemos cambiado de melodía. Which one will you choose? Which what? Reward for restoring the crystals. Will it be treasure or the princess? I don't remember being offered a reward. Of course you were. You just forgot. Poor Sarah. Being offered up like a prize. If I were her, I'd be pissed. Me too. But ridding the world of royalty's old-fashioned ways is no easy feat. Well, maybe the Warriors of Light can do something about that. Out with the old, huh? I can't choose. Me either. On one hand, you'd get the crown, but it ain't like. At least you'd be rich. All right, that's enough childish daydreams out of you two. Yeah, grow up. Look strong. Oh, príncipe de planta. Ahora. Y ya. Si me acuerdo de cómo van los controles, lo mismo y no me muero. Lo mismo, toma largarse. Mierda, me he perdido.
mierda, mierda, mierda. Ah, vale, no, es por aquí, es por aquí, es por ahí. Pues que siga trinando un ratito, que yo voy a guardar. Está siendo, resultando un poco muy regular. A probar tener estas cositas. Qué delicadeza de transición. Qué fino, qué delicado todo. Vale, no. Tirar magias no está sirviendo de una putísima mierda. Así en general. Madre del amor hermoso. Qué mal implementado. Let's be quick. A ver si me disculpa un momento. Ahora me sigue disparando. Que tengo que coger cositas. No me tiréis, que he venido aquí a dar el paseo. Vale, aquí hay un muro invisible. Pues muy bien. ¿Y cómo me lo cargo? ¿O cómo avanzo entonces? Sí, efectivamente, esto está bloqueado. A ver. Gracias por explicarme lo que ya podía haber deducido yo, pero... Pues... That was quick. Next fight might not be so easy. Pues a ver.
No, no me dejan lanzar magia para allá. Y por aquí no puedo pasar. Pues un poco de estafa. No sé si ir a decirle al señor de ahí que me abra la puerta. Señor, páseme el balón. A ver, guía Stranger. ¿Alguien habrá hecho una guía de esto? A ver, ah, genial, no empezamos bien. La guía no es guía. Menos mal, a ver. Vale, tu. Vale, hemos llegado aquí, vale. A ver, estoy encontrando, vale. Aquí, ya he encontrado dónde es. El Molbol. Vale, ahora sí, de verdad era buena. Vale. Vale, en teoría tengo que venir aquí. Vale, es que era esto lo que me estaba faltando. Vale. Vamos a... Mierda.
ha sido muy útil. Vale. Pues nada, vamos a... Come on. Time to go to work. Dios mío, es demasiado terrible ese chiste. Me he olvidado. We'll run into another fiend. Good job. Now on to the next. Hope it's good. Sure is humid in here. Must be all this ivy. Ah, pensaba que eran arañas. Para ir a funcionar en la celda, está subiendo las escaleras. Pues vamos a quitar el hachero, que lo hemos subido a tope de nivel. Ay, gracias por el sub. Que he dejado de prestar atención al chat. Que se me ha ido un momento a buscar la guía. A ver. Que me quiero encontrar, ¿vale? Es ahí arriba donde hay que subir. Aunque por aquí abajo hay cositas. Uy, no tendría que haber hecho eso.
No tendría que haber hecho eso porque ahora tengo un Volvol resucitado en mi camino. Claro, por aquí no estaba el Volvol. Pero eso es todo sin querer. Archivos de momento. Madre mía, misiones secundarias. Misiones secundarias, de verdad. ¿Cómo la voy a completar? Pues no lo sé. Vamos abajo. Sí, no sé por qué estoy abriendo si no puedo llevar más objetos. Y esto... Au. Sí, ha dolido. Un poco. Un momento. Que se me ha dado Paco el móvil. Tengo que rescatarlo un momento. Vale, este es el camino que hay que seguir y este es el por el que me han matado, así que vamos a ir por el que me han matado. Ya está. Ya está matadita. Y hemos aprendido que aquí hay que ir como cuidado. What now es... Bueno, parece que estoy aquí subiendo todos los trabajos del mundo. Treasure, huh? Vale, he bajado, pero he subido. No entiendo nada. Voy a subirme de nivel las cosas. Thank you.
blanco. Uy, sí, voy a, corriendo, me voy a poner un mago blanco, con lo útil que se están haciendo, siendo aquí las magias. Get ready. Ah, qué bien, otro Maulwood. Justa, justo la ilusión de mi vida. Podréis hacer cosas vosotras dos. Esto no, no, efectivamente, no me ha gustado nada. Que tengo aquí ahora mismo todos los estados alterados del mundo. Ah, qué poco echaba de menos a los Maulwood. Bueno, pues nada, se van a tomar por saco. Vale, esperemos. Pues nada, ya estaría. Your memories will be stored in this device. Be sure to bring it back. Hurry, Jack! You okay, Jack? You checked out for a bit. The smell got to my head. So that mist comes from the darkness. That's right. Its power is frightening. It drives man and beast alike to madness. Estoy muy decepcionada por la cantidad de caos que ha habido en estos últimos streams en comparación a lo que hubo al inicio. No tenía espacio para más equipamiento, pero me han dado el equipamiento. Bueno, ni tan mal. Ah, vale, efectivamente no me deja. ¡Monte Uru! Se hicieron ahí un clickbait. Vale, el espacio le tengo casi completo. Vale, pues nada, vamos a quitarnos mierdas. Es fascinante de verdad que no funcione. Y no, esto lo tiene equipado. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Ah, no, sigue siendo mi lugar favorito de la ciudadela. El diálogo, ahora. Claro, tiene que cargar. Greetings, Jack. It's good to see you. How fares your journey? Bueno, espera, no es el lugar favorito de la ciudadela. Venga, que hay nuevas. Isn't this wind something else? It's gotten so strong lately, I'm afraid I might just... Señor, lleva una armadura.
been howling like never before. Was it you guys who got it blowing again? If that's the case, you might really be the warriors from the prophecy. I can't wait to see what you'll do next. You should have seen it, Jack. The wind swept up all the dirt in the field, so I couldn't get anything done. Si tú no trabajas. Thanks to these wild winds, I can take a break from the fields. Rest is important too, you know. Lately, my children have taken to playing both the Warriors of Light and Chaos himself. Well, it's always fun to watch them playing pretend, but how should any of us know what Chaos is really like? Oh my. You ought to tell them they'll turn into Chaos if they keep pretending to be him. Gracias por contar los caos, Azka. Me hace mucha gracia porque se está reflejando perfectamente en la cortina de agua. Well, no matter. The more the better in a fight, I say. Still, I always knew that prophet was full of hot air. Vale, pues lo vamos a dejar porque yo entiendo que lo de verme desarmar equipamiento no sea la cosa más interesante del mundo. Así que nada, muchas gracias por pasaros. Y vamos a ir quitando equipo. Y soy incapaz de verdad de recordar dónde hay que hacer las cosas. Así que lo dicho, gracias por pasaros. Y nos vemos la semana que viene. Creo, sí, la semana que viene. Y a seguir contando caos, aunque está habiendo un poco de sequía en ese aspecto. Pero tengamos fe. Ah, sí, si puedes gestionar la RAI, mejor. Si no, tengo por aquí cosas. Esto tiene buena pinta. Vale, pues vete dándole ya si quieres. Y yo mientras pues voy aquí farmeando. Pues nada, sed majos con la gente de Eurogamer, etcétera, etcétera. Y nada, gracias por pasaros. Así nada, adiós.